Hola mis chicas poderosas de Coach to Happy Health en español. Hoy es un día poderoso porque estamos aprendiendo mucho sobre la insulina, estamos aprendiendo mucho sobre las hormonas de la grelina, la leptina. Y yo quería seguir hablando del tema, pero dije, yo tengo que explicarles a ellas bien cómo funciona el sistema digestivo, la importancia de que todo este sistema que les voy a explicar hoy, el día de hoy, fluya y fluya, 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 para que ustedes puedan controlar su sistema hormonal. Como les dije, la tiroides y el sistema digestivo está extremadamente conectado por... sorry. Está conectado completamente con tu sistema hormonal. Entonces, el día de hoy quería explicarles un poquito ¿cómo funciona el sistema digestivo? Normita, mi Vinelia linda, ¿cómo estás? Bueno, entonces ustedes saben que yo soy amante, que yo quiero mucho a mi querido Bernabé, porque es el que me ayuda a explicarles a ustedes cómo funciona nuestro cuerpo. Una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan es que la magia de nuestro sistema digestivo para que funcione perfectamente empieza en la saliva. Y hay una enzima que la saliva produce que se llama amilasa, creo que se llama así en español, cuando tú estás comiendo. Ahora, ustedes oyen mucho que hay que masticar despacio, que hay que hablar, que hay que subir el tenedor, masticar 30 veces, pero ustedes han oído en revistas de belleza para que puedan adelgazar. Y en realidad el sistema digestivo tiene una función muy importante en la saliva. Y por eso es que es muy importante que ustedes sean súper conscientes cuando ustedes estén masticando de que esa enzima que se llama amilasa tiene una función principal de quebrar esos carbohidratos y convertirlos en azúcares simples. Es muy importante que ustedes entiendan eso. Y por eso es que debemos masticar. Y por eso es que debemos tomarnos nuestro tiempo. Y por eso es que debemos disfrutar nuestra comida. No porque la dieta y porque se van a adelgazar, sino porque cuando tú le ayudas a esa enzima de la amilasa en la saliva a procesar mejor y a romper con tus dientes, porque tus dientes dan una sonrisa muy preciosa, pero los dientes tienen la función de masticar la comida, esa es su función principal. Así que es muy importante que ustedes sean conscientes que todo empieza desde el momento en que ustedes ponen ese bocado en su boca para que esa enzima de la amilasa haga su efecto y rompa esos carbohidratos en azúcares simples. Bueno, la otra cosa que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando ustedes ponen un bocado en su boca, hay una cosa que se llama aquí en el cerebro el hipotálamo. Y ese hipotálamo es absolutamente fundamental porque él es el que es el encargado de controlar unas hormonas que se llaman la leptina y las hormonas que se llaman la grelina. Y esas son dos hormonas fabulosas porque son las hormonas que nos dejan saber si estamos llenos o si tenemos hambre. Ojo, esas hormonas se ven perjudicadas cuando una persona no está comiendo saludable o cuando una persona está comiendo en exceso o cuando una persona está comiendo en estrés, con mucho estrés o rápido, lo que sea, que no está comiendo saludable, esas hormonas se pueden, o que la tiroides, todo está conectado. No esté bien, cuando hay un desbalance, esas hormonas se pueden afectar. Y por eso es que la gente termina comiendo más de lo que debe, no comiendo suficiente y no teniendo ese balance entre las hormonas de la leptina y la grelina. Y les estoy explicando esto porque esta semana voy a hablar sobre esas dos hormonas. Entonces tengo que explicarles de dónde vienen. Y vienen de acá del hipotálamo, que es el que controla todo. Así que es muy importante aquí arriba que ustedes entiendan que tenemos el hipotálamo que controla la leptina y la grelina, que es lo que nos dejan saber si está llenos o no llenos. La saliva que produce esa enzima, tan importante para poder disolver esos carbohidratos en azúcares simples. Y después viene un tejidito aquí que se llama el diafragma. Y ese diafragma es como una hojita de papel, pero en forma de círculo. Haz de cuenta así. No se me vaya a acabar la pila. Es como una hoja de papel así delgadita. Ese es el diafragma. ¿Qué pasa? Que cuando ese diafragma no está recibiendo las comidas que debe recibir y está recibiendo muchas comidas procesadas,
o está teniendo estrés o ciertas que ya me han oído hablar sobre el reflujo y todo eso, puede que ese diafragma cuando llegue, lleve la comida al estómago, ese estómago devuelva la comida. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que por eso a veces hay enfermedades como hernias o como ácido, reflujo, cosas así, porque no están comiendo saludable. Para mí, el reflujo es algo que es tratado por los médicos con pastillas que al final terminan matando todos los ácidos del estómago, cuando al revés, necesitamos los ácidos del estómago para que no haya reflujo. La gente piensa que es al revés. Entonces es muy importante, pero no voy a tocar ese tema ahora. Entonces el primer lavado de la comida se produce en la saliva y luego viene el segundo lavado de la comida. Haz de cuenta como un car wash. Llega al estómago y el estómago que está acá es el que empieza a lavar todo. Entonces después del diafragma llega el estómago y ese estómago es lo que parte la comida en partículas para que se puedan empezar a llevar a donde se tengan que llevar. Y en el proceso hay dos cositas acá. Una que es el gallbladder, que no sé cómo se dice eso en español. El gallbladder. Creo que se dice... No me acuerdo. Bueno, el gallbladder, que es el que procesa las grasas. Y el páncreas, que es uno de los órganos más importantes del cuerpo. El páncreas, acuérdense que es el que dice... cuando la insulina, que ya hablamos de eso las semanas pasadas, sale, que es esa hormona que sale cuando entra un alimento y dice, ok, vayan a procesar eso, necesitamos glucosa en la sangre para la energía. Primero se store en el hígado, que es el... se almacena en el hígado, mi Spanglish. Y después se va a las células, a los músculos, a los tejidos, a todo, para darle energía al cuerpo, para todo lo que tiene que hacer. El problema es que cuando no estamos... ¡Vesícula! Gracias, Limari. Gracias, gracias. La vesícula. Entonces, cuando ese páncreas, que es tan importante, saca la insulina está regulando para dónde se va la energía a través de la glucosa. El problema es que cuando estamos comiendo mucha basura, mucho azúcar, muchas cosas procesadas, nos volvemos resistentes a la insulina. De eso ya hablé hace rato, las semanas pasadas en mis videos, de cómo se puede controlar eso, de cómo es un cuerpo saludable cuando la insulina, cómo se puede comer saludable, todo eso ya lo he hablado sobre eso. Pero quería que entendieran la anatomía de Bernabé y de lo que ustedes tienen adentro de su cuerpo para que esta semana que me voy a hablar más en profundidad de las hormonas, de la insulina, la grelina, la leptina, todo eso, ustedes entiendan por qué esto es tan importante y el fluido de esto es tan importante, ¿listo? Entonces... tenemos ese páncreas que produce esas enzimas, que saca la insulina para lo que les dije. Y luego viene el intestino delgado, que es alrededor de 20 metros. Y es donde se produce toda la magia. Aquí es donde está todo el sistema inmunológico, el que protege. Por eso siempre les digo ese sistema inmunológico, que es como un ejército, como un capitán, que es el que viene y protege todo, de tus defensas, todo viene de acá. Y por eso hablo de los probióticos, por eso hablo de los superfoods, por eso hablo de las cosas fermentadas, de la bacteria buena. Porque a través del ambiente, el agua que estamos tomando, la comida que estamos comiendo que no es 100% orgánico, toda la bacteria buena se afecta, el estrés. Por eso es que hablo tanto de meditación, por eso estamos haciendo el amor propio, nuestro grupo reto. Porque yo sé lo que el estrés produce a este órgano tan importante, que mide 20 metros, que es donde se produce la mayor absorción de nutrientes en el cuerpo. Y si esto no está bien, se vuelve permeable y es donde entran todas las enfermedades. Y por eso es importantísimo que ustedes cuiden mucho de esto. De ahí se va al intestino largo, large, intestino grande, grueso, al intestino grueso, que mide alrededor de 5 metros. Y ahí es donde se produce también la fibra insoluble, pues donde la fibra insoluble e insoluble hacen su trabajo de mover lo que llamamos el popó por el recto. Y eso es más o menos cómo funciona nuestro sistema digestivo en resumen, porque obviamente eso es una explicación de 5 horas, pero quería más o menos mostrarles cómo la leptina, la grelina vienen desde acá, desde el hipotálamo, cómo la tiroides, que eso lo hablamos la semana pasada, está directamente relacionada con el intestino y cómo todo eso está conectado a través del sistema endocrinológico, linfático, nervioso, todo está conectado. Entonces es nuestra función como seres humanos cuidarlo. Y por eso es que es tan importante la alimentación y por eso es tan importante lo que nosotros metemos aquí, porque todo eso va a tener un proceso
que o va a desbalancear todo el sistema o no lo va a desbalancear. Y eso está directamente ligado con el sistema hormonal. Entonces oigo mucho a las personas diciendo que su sistema hormonal, que el metabolismo está lento, que no sé qué, pero todo eso tiene que ver con lo que tú estás digiriendo en tu cuerpo. Eres lo que comes, eres tu salud intestinal, no hay nada que hacer. Y también la parte espiritual, la parte del estrés, la parte de la felicidad está directamente relacionada en cómo esto funciona. La mayoría de gente que está estresada o está constipada o tiene diarrea. Y adivinen por qué. Está directamente relacionado esto que piensas aquí, tus pensamientos y cómo estás viviendo tu vida día a día, con estrés, sin estrés, angustiada, no angustiada. Y por eso es que la parte espiritual también es importante para que este sistema funcione perfectamente. Entonces espero que hayan entendido un poquitico cómo funciona el sistema digestivo, muy mega extra resumido, para que yo pueda entrar ya un poco esta semana a hablar sobre cómo funciona la hormona de la grelina, cómo funciona la hormona de la leptina, cómo funciona la hormona de la insulina y cómo es importante mantener esto en balance. Y ese balance se logra a través de tres cosas, ¿no? O más. Una, tu salud en cuanto a la alimentación que estás llevando a cabo, qué cosas estás consumiendo, cómo estás alimentando tu bacteria buena, pero principalmente cómo te estás alimentando día a día. Número dos, el ejercicio, que es absolutamente clave también. Número tres, la salud espiritual, el estrés y las cosas que estás haciendo día a día para favorecer a todo este sistema digestivo que debe estar en balance para que tú puedas vivir una vida más saludable y mejor. Les mando un abrazo y nos vemos con el próximo live sobre tu sistema hormonal ya un poco más en detalle después de que ya desglosamos a Mr. Bernabé. Les mando un abrazo. Chao, chao.